Hermano Beco, le esperábamos desde hace días. Adelante. Supongo que vendrá cansado y hambriento después de tan largo viaje. No somos muchos hermanos en este pequeño monasterio apartado junto al río, pero le puedo asegurar que aquí encontrará la paz que necesita. Sé que me ha hecho llamar porque tenemos un mandato divino que cumplir. No queda mucho tiempo. Plasmaré todo lo aprendido en tabla y ayudaré a difundir el mensaje entre los fieles. Así lo haremos. Hermano Andresín estará encantado en mostrarle nuestras dependencias, su celda, nuestra casa, que sea la suya también. Acompáñame, hermano Beco. Gracias, hermanos. Dicen que aquellos que no reconocen a Cristo merodean nuestro territorio. Así pues, eran ciertos los comentarios de Beato de Liébana sobre el fin de nuestros días. Así es, Sempronio. No debemos perder más tiempo. Las gentes que habitan estos lugares han de saber que aquellos que no reconocen las Sagradas Escrituras borrarán la paz de la tierra y la bestia no tendrá piedad de ninguno. Hermano, en tus conocimientos está la salvación de nuestras almas. Así sea. Thank you.
No sabemos la fecha exacta de la muerte del monje Obeco. Lo que sí sabemos es que sus restos reposaron en la iglesia del monasterio de Valcavado. Hasta que en el año 1635, la reliquia de su brazo fue llevada en procesión por los vecinos de Valcavadillo y del poblado de Valcavado hasta el santuario del valle, donde aún se exhibe. Por su parte, nuestro beato permaneció en el monasterio de Valcavado, hasta que a finales del siglo XII, ya en declive del cenobio, fue trasladado para su conservación hasta la iglesia del cercano Valcavadillo. Ya en el siglo XVI, y por encargo del rey Felipe II, el historiador Ambrosio de Morales recorrió el norte de España en la búsqueda de documentos de interés para trasladarlos a la proyectada y ambiciosa Biblioteca de El Escorial. Fue en uno de estos viajes por el norte del país donde el enviado del rey Felipe II tuvo constancia de la existencia de nuestro beato, que en esos años era custodiado en León para ser copiado. A la vista de su valor y su importancia, decidió recogerlo para incorporarlo al gran proyecto del monarca. Corría el año 1572. Se sabe que a principios del siglo XVII, y siendo custodiado ya en Madrid, el Códice de Valcavado fue trasladado hasta Toledo con la intención de hacer una edición impresa del mismo. Sin embargo, a mitad del proceso, el religioso jesuita Antonio Padilla lo trasladó a la biblioteca del Colegio de San Ambrosio, en Valladolid, propiedad de la Compañía de Jesús. Fue con motivo de la expulsión de los jesuitas a cargo de Carlos III en el año 1767, cuando los fondos bibliográficos de la Biblioteca de San Ambrosio, incluido el propio Beato, fueron trasladados hasta la Biblioteca del Colegio de la Santa Cruz. Allí reposa y se custodia desde entonces esta parte tan importante de la historia de Saldaña, más de 10 siglos después de que fuese alumbrada junto a las cárcavas de la ribera del río Carrión por un hombre de Dios. Un hombre sencillo, de profunda fe, escasamente ilustrado y con pobres conocimientos de gramática y ortografía latinas. Pero un hombre que con su obra quedó ligado para siempre a la historia de Saldaña. Obeco. Ahí, ¿me pillas también? Sí. El que atacan a Cristo. Anda, 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 Sempronio. Que está siempre con lo mismo, venga, anda, Sempronio. Una agonía. Vale, que voy a derecha, al revés, pero bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, como es por atrás lo que se ve, sobre todo, bueno, por adelante, no sé. El día de la bestia, venga. ¡Hala para allá! Sí.
la patena.